Medalla de la Autonomía en 2011 al Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Ciudad y Obispado de Ceuta. Impone la medalla el excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma. Recoge, en nombre del Consejo, su presidente, don Juan Carlos Aznar Méndez. Excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, excelentísima señora presidenta de la Junta de Galicia, del Parlamento de Galicia, excelentísimos e ilustrísimos miembros de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y religiosas de la ciudad, hermanos todos en Cristo, buenas noches. Con la sencillez y la humildad que tienen que primar en estos acontecimientos, en nombre de todos los que conformamos el mundo cofrade, desde nuestro máximo exponente espiritual, el ilustrísimo señor vicario, y pasando por todos y cada uno de los componentes de la mesa permanente, hermanos mayores con sus directores espirituales, juntas de gobierno y hasta el último de los cofrades caballas, muchas gracias. Esta concepción es sin duda un reconocimiento y un importante soplo de aliento, y a la vez necesario, para todos aquellos que trabajamos en este mundo de forma desinteresada, sacrificando a nuestra familia o nuestro tiempo libre, donde, es verdad, cuidamos el acervo cultural que supone nuestro patrimonio, pero donde no sería justo que se olvidasen otros aspectos muy cuidados y puestos en valor en los últimos años, como son las preocupaciones por los aspectos sociales, la transparencia de la gestión, el perfeccionamiento de nuestra religiosidad popular puesto de manifiesto en las salidas procesionales o en las celebraciones patronales o las romerías y, cómo no, en una apuesta muy importante por la divulgación dentro y fuera de nuestra ciudad, ya que lo que se desconoce da recelo. Sin olvidar que no solo trabajamos para la Iglesia, como indudable parte de ella que somos, sino que nos mueve la constante necesidad de que el nombre de nuestra querida ciudad suene entre las mejores del ámbito cofrade español. Es tanto el agradecimiento que, como primera medida adoptada por la mesa permanente al conocer la noticia, ha sido encargar réplicas, las réplicas necesarias de la medalla para que cada una de nuestras hermandades puedan utilizarlas en sus sagrados titulares y se sientan más partícipes de esta distinción. Que se tenga constancia escrita, el Consejo de Hermandades, en otra hora Junta Local de Hermandades, existe desde hace aproximadamente unos 80 años, aunque algunas de nuestras cofradías, como bien saben, son centenarias de largo y por este motivo no quisiera caer en el fácil argumento de nombrar a algunos de los que nos precedieron y que tanta parte tienen en este reconocimiento. Nada seríamos si no hubiésemos escuchado, compartido, apoyado, respetado y continuado la labor de los que nos precedieron. Sin duda, de todos estos cofrades ilustres o anónimos, desde su ya ganada papeleta de sitio en la Cofradía del Cielo o desde su puesto ahora en la Tierra, seguro alguno se me olvidaría. Por tanto, considero que se le otorga mejor favor haciéndoles llegar nuestro más sincero agradecimiento a todos por habernos hecho sus herederos y permitirnos que los representemos en estos momentos. Momentos estos en los que tal vez algunos cofrades no sean conscientes del compromiso que acabamos de contraer al recibir esta distinción. Pero lo que sí tengo muy claro, como actual presidente del Consejo, de que mientras continuemos en estas labores, no cesaremos en trabajar desde nuestro puesto para inculcar a nuestra juventud los valores en los que creemos, abogar por la continuidad de las tradiciones de nuestro pueblo, empeñados por conservar y engrandecer, si esto fuera posible, el patrimonio de nuestras hermandades y, por supuesto, levantar la bandera de este pueblo allá donde vayamos. Si hasta ahora teníamos una continua deuda de gratitud por su apoyo institucional a todas nuestras autoridades,
y en especial a los miembros de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, ahora más que nunca tienen ustedes un cheque en blanco para usar nuestras manos para trabajar por y para Ceuta desde las hermandades. A los cofrades nos gusta decir cada vez que tenemos ocasión: Señor, nada para nosotros, sino para dar gloria a tu nombre. Por eso estoy seguro de que hoy me va a permitir que le pida que nos cuide a todos y a cada uno de los hijos de Ceuta, profesen la religión que profesen, que nos ilumine a todos, en especial a los que nos rigen, que esté siempre a nuestro lado, que no nos falte nunca la felicidad y que permita a la Virgen María, madre y protectora de todos nosotros, nos cubra con su manto y nos llene de esperanza, humildad y la templanza para seguir trabajando por el bien de la Iglesia, de nuestra hermandad y cofradía y de nuestra bendita tierra Ceuta. Muchas gracias.